Lo que sucedió ayer allá en San Luis San Pedro, el día de San Pedro, el párroco de ahí nos habla de las actividades que realizaron durante 9 días. El día de ayer estuvieron solamente con la imagen del santo para que por ahí pasaran las camionetas y les pusieran agua bendita. También hubo por la noche en la quema de pirotecnia y también algunos cantantes ahí estuvieron de manera, pues algo muy sencillo debido a la pandemia del COVID-19, y es el padre Josué Arroyo Martínez quien nos Sí, habla muy de las diferente, pero la actividades. misma fe, la misma alegría del pueblo, y pues bueno, se ve reflejado en estos signos que de manera pues muy sencilla, pero significativa estamos viviendo. Ya hemos hecho 9 días de recorrido con la imagen, sin hacer procesión ni convocatoria de la gente, sino un simple recorrido, y la gente lo ha recibido muy bien desde sus casas, desde sus hogares, decorando las calles y acercándose para bendecir el agua de sus hogares. Pues bueno, esta fiesta que en medio de la contingencia queremos pues ser este signo de esperanza, de ánimo, de fe, y sobre todo recordar que nuestro santo patrón aquí pues se festeja esta fecha, 29 de junio, y es motivo pues de gran alegría, de gran júbilo en el pueblo. Este día van a seguir con el recorrido, ¿y qué otra cosa tienen preparada? Sí, en unos minutos se va a hacer un recorrido, pero ahora le pedimos a la gente que venga en sus carros y pase aquí frente a la imagen que tenemos, frente a las letras también de San Pedro, que pasen de manera simbólica para bendecir sus carros, bendecir sus familias y que se lleven esta bendición de San Pedro en esta fecha, 29 de junio. Desde sus hogares van a poder seguir viendo la transmisión de este programa sencillo y en la noche la Eucaristía y unos fuegos artificiales a través de unas bombas que estaremos tirando para que desde sus casas. La puerta de la iglesia está cerrada para que no sea pues tentación el reunirnos, el convocarnos en esta contingencia, sino más bien todos desde nuestra casa podamos seguir este evento. Si hay que cuidarnos, ya las autoridades nos han dado las indicaciones de limpieza, de higiene y de cuidado, pues hay que hacer caso a estas indicaciones y pues esperemos que ya pronto nos den pues la oportunidad de podernos pues reunir de manera pues siguiendo esta nueva normalidad que nos piden, pero el que ya podamos reunirnos para la celebración. Día de San Pedro, allá en San Luis, con estas actividades, con poca gente, ya lo menciona el padre Josué Arroyo, que fue algo significativo. En años anteriores es toda una fiesta de 9 días, y ahí incluso afuera, pues hay participación de muchas personas. Este año fue totalmente diferente ahí en San De Luis lunes a San Pedro. viernes, 8 de la noche.